Las buenas noches, gente. Bienvenidos al canal de Xplain en habla hispana. En el día de hoy continuamos con el tutorial del World Editor, del WED, de Xplain 11. Y vamos a empezar a desarrollar el escenario de Lero, Lima, Eco, Romeo, Oscar, de Rozas, Lugo, para desde cero, para tenerlo para el grupo de una manera, con edificios y con todo puesto en su sitio. Lo primero que tenemos que hacer, si habéis seguido el anterior tutorial, es iros a la carpeta de Xplain 11, Custom Scenery, y borrar la carpeta que habíamos hecho de prueba de Lero, en la que habíamos exportado un escenario del Gateway. Entramos en el web, yo ya lo tengo aquí abierto, veis, de nuestra Lero, y lo que le vamos a dar es generar un nuevo escenario. Lo cambiamos por Lero y le damos Enter y le damos Abrir escenario. Nos sale absolutamente vacío y nos sale, bueno, nos sale porque la última localización lo teníamos aquí, pero vamos a ver cómo poner una imagen en la que trabajemos encima de ella para poner los objetos. Vale. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conseguir la imagen, la foto, la ortofoto, para poder ponerla en la posición donde va realmente, en las coordenadas donde va en la realidad, y una vez que la tengamos puesto en nuestro escenario, ir colocando los objetos, las pistas y todo. Es decir, vamos a hacer todo de cero. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a una página web donde vamos a ver cómo coger una ortofoto, georreferenciarla y poderla cargar en el web editor. Vale, pues nos vamos a un navegador y vamos a abrir la siguiente dirección: contenido.ign.es/iberprix2/visor/. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y aquí accedemos a poder descargarnos las fotografías de, en este caso, de España. Si queréis hacer un escenario de Estados Unidos o de cualquier otro país, tendréis que buscar la página donde os podáis descargar las fotos de vuestro país. Os podéis hacerlo, se puede hacer parecido con el Google Maps, lo que pasa que en España estas fotos suelen ser más actualizadas que las de Google, por eso se suele usar esta página. Vale, pues vamos acercándonos a la zona de Lugo, que es donde está el aeródromo, y aquí lo tenemos en Rozas. Nos vamos acercando poquito a poco y aquí lo tenemos. Si os fijáis, en el aeródromo a fecha de hoy solo hay una pista en el escenario por defecto de Rozas, de Lero. Tiene una pista aquí y otra pista aquí de tierra, pues esta la han, de tierra o de césped, no sé cuál era, esta la han debido eliminar, y actualmente solo hay una pista que es de asfalto. Pues nada, nos ponemos por aquí más o menos centrados. Y vamos, obviamente esto no lo vamos a, con esta imagen no haríamos nada, lo que vamos a hacer es sacar la ortofoto y cargar esa, es decir, guardarla georreferenciada y abrirla en el editor WED. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle al botoncito este que aparece aquí de capas. Y aquí nos aparecen unas cuantas capas. Bueno, hay alguna que a lo mejor no os aparecen a vosotros porque yo le he dado anteriormente. Y la que tenéis que seleccionar es la que pone imagen PNOA. Le dais aquí y desactiváis la que pone mapa 1.2.25.000. Y aquí tenemos lo que es la foto. Vamos a ver si le damos un zoom. No, no nos cabe más. Vamos a guardar esta imagen. Si os fijáis, aquí sale una pista que es lo que debería ser la antigua pista, pero actualmente no tiene uso y ni siquiera la tienen numerada y la tienen sin uso, es decir, están usando solo la asfaltada.
Vamos a usar esta imagen, la vamos a guardar y es la que vamos a abrir en el web para poner la pista, la calle de rodadura y la terminal. Si necesitamos más adelante, podremos hacer trozos más pequeñitos, por ejemplo, como aquí, con tener la pista y la calle por donde está, luego podemos hacer una captura de esta zona que es la terminal para terminar de rematarlo, pues lo haremos más adelante. Ahora mismo lo que nos interesa es en el zoom 16, que es donde cabe, lo voy a poner aquí más o menos centrado y vamos a coger esta foto para basarnos en ella. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues le damos a los cuadraditos estos que vienen aquí arriba y le damos a descargar imagen georreferenciada. Le damos aquí y nos permite hacer dos cosas: o poner un tamaño en píxeles o descargar el archivo original, que es dando un enlace aquí. ¿Qué es lo que nos vamos a descargar? Vale, nos abrimos una pestaña nueva y buscamos oruxmaps.com. Ahora os explico qué es esto de Orux Maps. Le damos a descargas y me salta un error. A ver, vamos a ver la versión inglesa. Downloads. Vale, aquí. Alguna vez me ha pasado que en el idioma español da un error de una base de datos. Si lo ponéis en idioma inglés, le podéis dar aquí a descargas. Y lo que nos vamos a descargar es el fichero este que pone Orux Maps desktop y la versión que haya en ese momento. Ahora mismo está la versión 2.1 0 beta. Pues nos descargamos esta aplicación aquí mismo. Son 5 meguillas, no tarda mucho. Y ahora os explico para qué vamos a usar esta herramienta. Hay gente que usa otras herramientas, a mí me gusta usar esta, ya que el Orux Maps lo uso bastante para otros de mis hobbies y sé que tiene esta herramienta y nos vale perfectamente para esto. Vale, aquí lo tenemos y directamente la vamos a descomprimir aquí. Extract here. Esto lo borramos. Y aquí tenemos la herramienta. Es un ejecutable que es de Java. Tenéis que tener previamente instalado el Java, si no, no os va a dejar cargarlo. Una vez que tenéis instalado el Java, no lo voy a explicar aquí cómo se baja el Java. Si tenéis alguna duda, me decís. Y le dais al BAT, orusmapsdesktop.bat. Le dais aquí. Y lo que hace es ejecutar el Java y nos sale esta... Vale, no le tenía que haber dado a cerrar ahí. Minimizar. Vale. Nos sale esta aplicación que nos va a servir para poder meter unos datos, que ahora lo veremos, para poder cargar la imagen georreferenciada en el web editor. Vale. Vamos a hacer una cosilla, porque si no, no nos deja. Esta aplicación requiere una cosita. En lo que nos hemos descargado antes, vamos a coger este fichero y vamos a hacer una copia. Copiar aquí. Le cambiamos el nombre. Y en vez de JGW, le vamos a poner JPW. Decimos que sí. Este es un cambio para que nos reconozca la aplicación esta de Orux Maps Desktop, el fichero de calibración. Una vez hecho esto, le damos fichero de calibración y le damos en JPW, abrir. Vale, le damos a aceptar, nos ha dado un par de errores, que es normal. Directamente al dar el fichero de calibración, nos ha puesto también en el fichero de imagen la imagen JPG. ¿Qué errores nos ha dado? Nos ha dado un error de datum y de proyección. ¿Qué es lo que tenemos que seleccionar aquí? Tenemos que seleccionar el que es Europa. A ver, este. ETRS89, dos puntos, Europe. Eso es lo que tenéis que seleccionar aquí. Y en proyección,
tenemos que poner UTM. Y en UTM zone la número 29. Ok. Esto es para el donde estamos en Lero. Si estamos en otro país, pues el UTM, el uso será diferente y a lo mejor la proyección no es ETRS89 Europe, sino la de vuestro país. Esto depende, cambiará con unas cosas u otras. ¿Dónde podéis ver esto? En la misma página donde os descargáis el mapa os suele poner qué proyección y qué uso UTM usa. En este caso, las que estamos usando son las que os acabo de comentar, la ETRS89 Europa y UTM y el número 29. Una vez hecho esto, tenemos que darle un directorio de destino. Le vamos a dar el mismo directorio de destino, que es aquí georef. Dentro de georef nos creamos una carpeta nueva que ponga, por ejemplo, nuevo o web, por ejemplo, web de web editor. Le damos a abrir. JPG formato, le vamos a decir que al 100% de calidad. Y ya lo tenemos. Le damos al botón de crear mapa y nos genera el mapa. Nos dice conversión completada con éxito. Aceptar. Ya está. Esto es para lo que usamos la aplicación esta. Una vez hecho eso, cerramos. Bueno, nos ha dado un error al salir, no pasa nada. Y vamos de nuevo a la carpeta georef. Hemos creado la carpeta web y ahora dentro de web nos ha creado una carpeta que se llama imagen y que nos saca dos ficheritos. Un DB, que si le damos abrir no hay quien lo entienda, y un XML, que si le damos abrir, este es el que vamos a usar para cargar los datos en el web. Le voy a dejar aquí abierto. Bueno, le cierro y ahora le abrimos. Este es el que vamos a utilizar. Vale, volvemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar primero file. Importar, exportar, preferencias, nuevo paquete, validar. A ver, vale, no hay problemas. Vale, es que hay que poner algo porque tenemos que grabar algo. Si no, no me deja grabarlo. Es decir, tenemos que poner algún objeto y luego darle a grabar. Vale. Vale, pues nada, hacemos zoom en cualquier sitio. Y nada, ponemos cualquier objeto, igual que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a lib, airport, pues un avión, por ejemplo. Elegimos este y le pinchamos. Vamos zoom y ahí le tenemos. Vale, ahora ya sí que nos va a dejar grabar. ¿Veis? Aquí, grabar. Le damos a grabar. Ahora, ay, perdón, ya le he dado dos veces. Esto lo borramos y volvemos a sacar el zoom. Y le damos a grabar. Una vez hecho eso, le damos a Export Scenery Pack. Lo guardamos y listo. ¿Esto qué nos ha hecho? Que la carpeta Custom Scenery nos genere el fichero Lero con las siguientes ficheros que necesita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a generarnos una carpeta y la vamos a llamar ortofoto, por ejemplo. Entramos aquí y lo que vamos a hacer es esta imagen de aquí, la copiamos y la pegamos. Y esta es la imagen que vamos a cargar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si lo ponemos en otra carpeta va a dar problemas a la hora de cargar. Entonces, directamente cuando ya tenemos el escenario, creamos la carpeta ortofoto y colocamos la misma imagen aquí. No hace falta colocar en principio estos ficheros. Vale, ¿cómo lo cargamos? Nos venimos, bueno, aquí en cualquier sitio, damos a File,
y importar ortofoto. Vamos a importar ortofoto y directamente en la carpeta de Sketchplane, Custom Scenery, en Lero, ortofoto, imagen JPG. Le damos ahí y ya nos lo ha cargado. Aquí la tenemos. Como veis, nos la ha cargado enorme y está ocupando más de la mitad de la península. Y esto es lo que vamos a corregir con los datos que hemos cogido previamente. Si os fijáis, ya sale aquí imagen.jpg. Y lo que vamos a hacer es usar los datos de georreferenciación para ajustarla al mapa. Vale. Pues deseleccionamos la imagen y cogemos solo la esquina superior izquierda. Esta esquinita, las otras no están seleccionadas. ¿Qué hacemos? Abrimos, a ver, ¿dónde lo tenía? Aquí en GeoRef, en Web, imagen, lo que hemos creado antes con el Horus Maps, y abrimos este fichero. Vale. Es la esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda es esta, TL, que es top left. Longitud, copiamos el valor de ahí y lo llevamos a aquí, longitud. Pegamos, tal cual. Latitud, copiamos y pegamos. Ya está. Siguiente esquinita, esta, que es... Stop right, arriba a la derecha. Copiamos longitud y latitud. Lo mismo con las de abajo. La izquierda, que sería bottom left, izquierdo, longitud y latitud. Y la última esquinita, que está aquí abajo, sería button right, longitud y latitud. Ya lo tenemos. Se nos ha hecho muy pequeñito. Hacemos zoom y ya nos sale aquí la imagen. Deseleccionamos y le vamos a dar a grabar para no perder los cambios. Una buena opción es volver a comprobar los datos. 7261 menos 7, esta es la esquina button left. Aquí está 3160976. Vamos a ponerlo así, a ver, comprobamos que esté 6. Vale, pues lo volvemos a... button left. Vale. Button left, button... stop, perdón. Top left, es esta. A ver, es el que la manguemos ahora. Top left. Ahí. 43, 8, 5. Vale. Revisáis por si acaso habéis puesto algo mal y en teoría aquí es exactamente donde está ubicado el escenario, en este caso en Rozas, en Lero, y aquí es donde vamos a trabajar nosotros a la hora de hacer el escenario. Para que no se os mueva esta imagen, le podéis dar al candadito de aquí. Le dais al candadito y así evitáis que, por lo que sea, podáis mover la imagen de sitio una vez que ya la tengáis. Lo que podéis hacer también es ocultarla o mostrarla, por si queréis ocultarla o mostrarla, por si estáis haciendo cualquier cosa y queréis ver cómo queda el escenario sin la foto, pues lo podéis ocultar y desocultar. Pues nada, ya tenemos aquí el espacio para trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La pista. Vamos a hacer la pista y para ello vamos a usar el icono de runway. Vale,
Le damos a la pista y, vale, creo que vale, perfecto, había que hacer una cosa antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice aquí, si os fijáis, pone no current airport. Le damos botón del menú airport y le damos a create airport. Vamos a create airport y nos ha creado aquí una cosa que pone un named entry. Le damos aquí y name lero, clase aeropuerto, bloqueado, que se vea, tipo aeropuerto. Aquí podemos seleccionar si es un helipuerto o un o de agua, un aeropuerto que tenga la pista en el agua, si tiene ATC o no, el identificación, el ICAO, en este caso es Lero, escenario menos 1, airport, field elevation, vale, 0 de momento. Luego ya iremos haciendo cambios, ya que no va a tener elevación 0, obviamente. O sí, si está a nivel del mar. Vale, perfecto. Pues con esto ya nos ha creado el aero y aquí nos saldrán todas las cosas del aeropuerto. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Vale, nos vamos a la pantallita donde hemos sacado la imagen. Le damos a consultas y a coordenadas. Y ponemos, por ejemplo, aquí en la terminal. Aquí nos dice altura 439,49. Si vamos pinchando 439,95, vamos a ver por la pista 434, 35, 37, 39, 429, 440, 440. Veis, varía dependiendo de dónde me da una altitud. Si buscamos el aeropuerto Lero Rozas en internet, nos dice que tiene una elevación de 443 metros. A ver aquí qué nos dice. Gestionado por tal Ministerio de Defensa, nos dice que es de asfalto y elevación 443. De todas formas, no os fiéis de Wikipedia, vais buscando. No sé si en a ver aquí, pasión por volar, a ver si nos dice aquí la este nos dice 440 metros, por ejemplo. En cada uno nos dice una cosa. Si tuviéramos las cartas, que por cierto se las hemos solicitado al Aeroclub de Lugo, a ver si tiene algún plano del aeródromo, por ejemplo, vamos a usar lo que pone aquí de 443 metros. Vale, pues nos venimos aquí, Field Elevation, 443 metros. Listo. Vale. Eso es en las opciones del aeropuerto. El resto de momento lo dejamos como está. Y ¿tiene ATC? Sí, sí que tiene, porque he visto que tienen una frecuencia por aquí. A ver dónde lo he visto. Aquí mismo creo que venía la 123.500 y creo que además nos venía también en el propio la propia web del Aeroclub. A ver si viene por aquí. Instalaciones, situación. A ver, situación. Sí, esta es 123.5. Comunicación, control de Galicia, tal, Rozas, puedes contactar con nuestra torre en 123.50. Vale, ahí tenemos la frecuencia de la torre. Vale, pues nada, una vez creado el aeropuerto, vamos a crear lo que es la pista. Para crear la pista, ahora sí le damos a Runway y nos ponemos, le voy a dar un poquito más de zoom, nos ponemos aquí como primer punto y ahí como segundo punto. Ya hemos creado una pista. ¿De qué es? Bueno, ahora ponemos el nombre de la pista. A ver, vamos a ver que habíamos encontrado información antes. Aquí no, es que no está muy bien, la verdad es que aquí tenemos información. Bueno, aquí nos ponía 440, nosotros hemos puesto 443, luego si hay que cambiarlo no pasa nada. Orientación 0422.
0422. Pues vamos a poner aquí 04/22. Longitud de la pista. Nos dice que tiene dimensiones 1200 x 40. Casi casi hemos acertado. 1200. Y el heading, a ver. Bueno, me falta poner el 40. Latitud, longitud, a ver, width. 40, de 40 metros. Es 1200 por 40. 1200 por 40. ¿De qué es? De asfalto. Es decir, en class vamos a poner, a ver si nos deja aquí en surface, perdón, concrete, no, es asfalto. Vale, asfalto. ¿Qué más cosas? Vale, el rumbo, a ver si conseguimos poner el rumbo. Bueno, aquí nos dice las coordenadas, 43, 66. Bueno, como lo hemos hecho guiándonos con la foto, estará bien. De todas formas, si queremos atinar 100%, podemos poner la longitud 1 y la latitud 1 justo con la cabecera de un lado de la pista y la otra con el otro lado de la pista. Coordenadas, vale. ¿Qué más nos dice? Bueno, aquí nos dice que tiene 1200 x 45, no por 40. A ver, hemos puesto 40, vamos a poner 45, vale. Yo creo que es más exacto lo de 45. Orientación 04-22. Creo que esto hay que ponerlo así. Va, nos lo pone con guión, vale. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, la aproximación. Marcas de pista. Eje, borde, umbral y touchdown. Y desnivel 0,8. Descendente de la 0,4 y ascendente de la 22. Y la coordenada la 123,50. Vale. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar. Y vamos a dar Export Scenery Pack. Vale. Nos dice que tiene un carácter ilegible. Vale, creo que es esto de aquí. Vale, 04/22. Que del teclado numérico, al darle a la barra, no me sale, así que le estoy dando a mayúscula 7 y es esa barra. Y ahora sí que me va a dejar grabar y me va a dejar exportar. Todavía no ha acabado. Vale, hago un corte. Ah, vale, ya está. Yo digo, hago un cortecillo, no. Vale, ya tenemos pista 22, pista 04. Vale, antes de continuar, vamos a cargar el simulador y vamos a ver cómo se ve la pista. Nos venimos aquí, nos damos a X-Plane y hago un cortecillo en el vídeo. Y una vez dentro del simulador, para no teneros media hora esperando, retomamos. Bueno, pues ya nos ha cargado el simulador y vamos a ver lo que aparece, que ahora veréis que aparece. Bueno, si veis por aquí hay un arbolito en la pista, no os preocupéis porque no hemos definido los excludes. Ya veremos qué es esto de los excludes. Voy a seguir quitando zoom. Y si os fijáis, veis un cuadradote aquí que es distinto al resto de color porque es la foto que hemos cargado, la ortofoto que nos hemos descargado, la hemos georreferenciado y es lo que sale aquí. Ya veremos si en el escenario dejamos esta foto o la modificamos de colores para que no dé tanto el cantazo con el simulador, o directamente la quitamos. Ya veremos. Pero lo que queríamos ver es lo que hemos hecho. Aquí tenemos la pista, la 22 y la 4, y aunque aquí aparezca como la calle de rodaje, todavía no está. Solo tenemos, como veis, tenemos la pista. Lo que pasa es que nos saca la foto que hemos hecho, que es la ortofoto.
También hay arbolitos por aquí, ya os digo que ahora aprenderemos cómo quitarlos de ahí para que no molesten, o incluso si les queremos poner en alguna determinada zona del aeropuerto, cómo aprenderemos cómo ponerlos. Vale, pues lo siguiente va a ser, una vez que tenemos la pista, vamos a configurar lo que es la calle de rodadura hasta la terminal, y donde empezaremos a poner los edificios que en principio hay en la realidad. Lo único que ahora mismo vamos a aprender a poner los edificios estándar que vienen con la librería por defecto de X-Plane 11, y ya veremos si luego nos hacemos incluso nuestros propios objetos y les colocamos. Pues nada, ya os digo, lo siguiente, vamos a hacer esta calle de rodadura y lo que es la zona de la terminal. Vale, he dado un cortecillo, he vuelto al web, tenemos la pista y vamos a hacer esta calle de rodadura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le damos aquí a donde pone el icono de taxiway. Le pinchamos aquí. Aquí nos deja elegir directamente qué es. En principio vamos a poner concrete, que es de asfalto, y es lo que vamos a usar. Luego ya veremos cuando vayamos mejorando las cosas si lo ponemos de un material, de otro, si mejoramos alguna cosilla, pero de momento es lo que vamos a usar. Bueno, pues vamos a hacer lo que es la calle de rodadura y lo que es la zona de plataforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a irnos aquí a la librería, el local, no, perdón, librería, lib, en airport y a ver, pavimento. Vamos a abrir aquí un poquito para verlo mejor. Y vamos a ver qué pavimento ponemos en la calle de rodadura. Tenemos unos cuantos, asfalto, cemento. Tengo aquí abierto, he hecho un cortecito en el vídeo. Ya os digo, estos vídeos los estoy dando algún cortecito porque voy haciendo cosas entre medias para no tener que aburriros esperando. Hemos solicitado información al aeroclub sobre el aeródromo, sobre todo para ver la plataforma, cómo estacionan las aeronaves, fotos del entorno para poderlo hacer mucho mejor, y vamos a ir mejorando el escenario. Entonces yo aquí veo en las fotos que he encontrado, aquí también hay alguna, parece como que es asfaltado, tiene un tramo de asfalto, lo que es la pista de rodadura, y además vemos que también tiene doble línea. Y a ver, estaba en esta imagen, aquí también tenemos otra, veis, parece que hay doble línea y luego hay una línea en el medio, y parece que es asfalto, y luego aquí hay un trocito, como se puede ver aquí en alguna foto, a ver, aquí, como que tiene luego un trocito que es de cemento, que es la zona de la zona donde da justo al acceso de hangares. A ver, esta se ve un poco borrosa. Vale, estas deben de ser más modernas. Esto no es. Vale, esto no es. Hay que tener cuidado porque nos vamos a fotos que luego no son. Es decir, que tiene, vamos a poner en esto como asfalto, y luego aquí la zona esta pequeña la vamos a poner de cemento. Entonces, vamos a basarnos en asfalto, a ver qué asfalto le ponemos. Es un oscuro, pues casi. Vamos a tirar por este en principio, asfalto 3D.pol. Vale, vamos a acercar el zoom y vamos a hacer la calle, lo que es la calle de rodaje, pero lo que es el pavimento. Entonces, empezamos por aquí, más o menos viene por aquí, hasta aquí, que hace una curva. Ahora vemos cómo hacemos la curva. Ah, a ver, control Z, espera un segundo, voy a hacerlo de nuevo. Asfalto, vale.
Vale. Aquí. Aquí. Hasta aquí. Parece que viene hasta aquí. Hasta aquí. Aquí, aquí. Aquí va a hacer una curva. Vamos a ponerlo aquí. Luego hasta esta zona que empieza la curva. Y aquí acabamos. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo que es la curva. Para hacer la curva tenemos que seleccionar el punto, es decir, de los puntos que hemos creado, el punto donde queremos hacer la curva, y con el Alt, dando al ratón, con el Alt presionado, nos va a dejar hacer la curvatura. Pues en este caso, más o menos, viene a ser así. Deselecciono, me pongo en este, doy al Alt y voy jugando para darle la curvatura lo más parecido posible a la realidad. Vale, más o menos. Nos vamos aquí y hacemos lo mismo. Cogemos esto, damos al Alt y en principio, a ver cómo es. Vale, lo vamos a poner así y nos va a ver. Ahora lo modificamos si necesitamos, y también aquí nos vamos a ayudar. Ahí, más o menos. Para ver lo que estáis viendo, esto es, veis que se ha puesto aquí en la zona de objetos. A ver, le quitamos, les mostramos. Vale, ahora hacemos esta partecilla también. Vale, en principio sería eso. Y ya tendríamos lo que es la parte de la calle de rodadura en cuanto a pavimento. Vale. Voy a grabar y vamos a ver cómo se ve. Vamos a grabar y damos a exportar. Una vez exportado, hago otro cortecillo en el vídeo mientras recargo el simulador para que veamos cómo se ve. Bueno, pues ya tengo aquí cargado el entorno de simulación. Y si os fijáis, ya se ve lo que es el asfalto de la pista de aterrizaje hasta la, digamos, la terminal. Hemos hecho lo que es la terminal. Si nos vamos aquí a la posición de la aeronave, a cambiar ubicación, personalizar, aquí en el mapa no nos sale, solo nos sale la pista. ¿Por qué? Porque todavía... A ver... vamos a salir de aquí, descartar cambios, porque lo que hemos hecho en el web es crear una zona que sea de asfalto. Todavía no hemos hecho lo que es la pista de rodadura, que esto se hace con el icono que hay aquí que pone taxiway, que lo haremos después. Vamos a terminar de hacer la zona esta y poner aquí la zona de que en principio es de hormigón. Ya os digo, estamos pendientes de ver si alguien nos pasa fotos de la actualidad, ya que creo que también aquí donde está la torre de control han puesto actualmente como una pista de rodadura, y no sé si aquí también lo hacen de aparcamiento de aeronaves. Nosotros nos vamos a ir basando en la fotografía que tenemos, en las fotos que tenemos aquí por internet, que vamos viendo lo poco que podemos ver. ¿Ves? Esta es la zona que os digo, que no sé si la han unido. De todas formas, como vamos a ir mejorando el escenario poco a poco, ya que también yo no soy un experto en creación de escenarios, pero quiero que sepáis un poquito cómo podéis utilizarlo. Pero yo no soy ningún experto, no me dedico a hacer escenarios ni a venderlos, pero este vídeo os puede venir muy bien, ya que si más gente se anima a hacer aeropuertos con edificios, aunque sean los estándar, no tienen por qué ser los edificios propios, que en un futuro lo que queremos hacer es, si aquí hay una torre de control, modelarla en 3D y enseñaros cómo se hace un modelado así rápido y cómo se mete un objeto aquí modelado por nosotros mismos en 3D.
Vamos a hacerlo poquito a poco. Habrá cosas que vayamos aprendiendo, incluso yo por el camino, ya que ya os digo que no soy ningún experto. Sé unas cosillas, sabía bastante más con Microsoft Flight Simulator, y en X-Plane la verdad es que no he hecho mucha cosa de esta, pero bueno, algo se queda. Y lo que intento es transmitiros pues los pocos o los muchos conocimientos que tengo para que podáis hacerlo vosotros mismos. ¿En qué ganamos si la gente se va animando? Pues obviamente X-Plane, en cuanto no tiene muchos escenarios con edificios en 3D por defecto, y si la gente se va animando con tutoriales como este, va haciendo sus escenarios, va poniendo objetos en 3D, vamos a ganar al final todos porque vamos a tener más escenarios con objetos y va a ser mucho más agradable de volar. Vale, pues no me lío más. Vamos a hacer esta parte de aquí. En las fotos, la verdad es que no se ve muy bien. He intentado ver aquí en fotos y en concreto no he encontrado ninguna que se vea exactamente bien eso. Así que lo vamos a hacer de la manera que lo estamos viendo. Veis, sí que hay alguna foto de la plataforma, pero tampoco os creáis que hay mucho más. No se ve muy bien, la verdad. ¿Veis? Aquí es lo que os decía, parece que esto es de asfalto y luego aquí hay un trocito de hormigón. Pues nada, vamos a ir haciendo. Si luego hay que hacer cambios, ya iremos haciendo cambios. A ver, estamos con el asfalto 3D pool y vamos a hacer este apartado. Perdonad. A ver, 3D, ahora. Pinchamos aquí. Lo vamos a poner hasta aquí, que vamos a hacer una curva. Hasta aquí hacemos otra curva. Venimos aquí. Y ya está. Luego aquí pondremos el circulillo este. Yo no sé si es cemento o queda libre. La verdad es que no sé exactamente muy bien, pero haremos un circulillo. Vale, como hemos visto antes. Le pinchamos con el Alt para poder hacer la curvatura. Más o menos eso. A ver, quedaría así. Esta zona de aquí. Bah, tampoco merece mucho la pena. Voy a ponerla así un poquito. A ver, vamos a ver. Eso es prácticamente recto. Bueno, más o menos ya estaría. Vamos a ver, intentar solapar con esta para coincidir las líneas y aquí está bastante bien solapado. Vale. Esta es otra parte y ahora vamos a intentar hacer aquí el voy a ocultar esto y vamos a seleccionar este circulito y lo vamos a poner, por ejemplo, a ver, con asfalto, pero del tipo 6L. Con este tipo de asfalto. Pues nada, ponemos aquí. Yo creo que aquí, aquí y aquí. Y ahora hacemos lo que es con el Alt, la curvatura. A ver, más o menos ahí. Ahora cogemos esto. Que me voy. Cogemos esto. Así, ahí. Ahí. Vamos a mover más o menos por ahí. Más o menos. Más o menos coincide. Hace un extraño por aquí, a ver si lo conseguimos corregir un poquito. Ahí mejor. Vale, ya os digo más o menos porque en la realidad no sé si esto existe verdaderamente ahí o no. Así que de momento lo estoy poniendo, pero no sé si está correctamente. También bueno, vamos a mostrar esto, lo de arriba, ¿veis? Sale la pista, vamos al asfalto y esa parte de ahí de ese color. Habíamos visto también que aquí le faltaba un poquito, si le cojo aquí, a ver ahora si coincide con la carretera.
Vale, y nos queda hacer el trocito este, que lo vamos a hacer de... A ver, ¿cuál cogemos? Estas son las as muy grandes. Pues este, el 6D, por ejemplo. Vale, pues hacemos zoom y más o menos por aquí vamos a hacerlo coincidir con esto. Lo hacemos coincidir con esto y aquí. Y listo, más o menos. Revisamos un poquito mejor y hacemos coincidir. Que me voy. A ver, hacemos coincidir esto, soltamos, venimos a la parte de arriba y hacemos coincidir también este con este. Vale. Aquí en la foto también nos sale como de otro color, pero yo creo que es arena. Ya os digo que como no lo sé muy bien, vamos a ir haciendo poco a poco y si nos van pasando fotografías ya iremos mejorando las cosas. Vale, vamos a ver cómo queda. Como siempre, le damos grabar, le damos exportar Scenery Pack y luego en el simulador, para que no tengáis que estar saliendo ni entrando, ya sabéis, desde la opción desarrollador, reload de Scenery. Le doy, hago un cortecito al vídeo porque tarda un ratito en recargar y vemos cómo ha quedado. Vale, pues ya nos ha cargado de nuevo en el simulador y vamos a ver qué tal nos ha quedado. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a traer la avioneta para aquí para verlo cómo queda con la avioneta. A ver, no veo la avioneta. A ver, que quite esto. Vale, la tenemos ahí. A ver, ahí, la vamos a poner ahí. También para ver qué tal queda con la avioneta. Bueno, aquí veis el circulillo que hemos hecho. Si os fijáis, aquí se nos ha ido un poquito, tenemos que modificar eso un poco para no tener descontinuidad. Y la carretera, podíamos alargar un poquito esto y hacerla coincidir. Vamos a ver, tengo aquí cargada mientras he hecho el corte la foto y si os fijáis la carreterilla esta que viene por aquí coincide justo con el cruce. Pues vamos a modificar esas cosillas. ¿Veis? Aquí no se ve, parece como que hay, que es una zona de cemento, pero la verdad es que no se ve muy bien. Esta es la página donde cogimos la ortofoto, si os acordáis, aquí cogimos la ortofoto y como podemos hacer zoom, es lo que estoy usando yo, ¿veis? Aquí está la zona esta que es de asfalto, la zona esta que es de cemento con los dos hangares y esta es la zona que creo que han unido ahora, pero bueno, ya iremos modificando las cosas, ya os digo, si hay que modificar algo. Entonces hay que intentar, bueno, poner esto bien puesto, que parece que, veis, aquí se ve. Aquí vamos a enganchar aquí para que no haya ninguna discontinuidad y la zona esta de la carretera, a ver, aquí vemos la carretera, a ver cómo se veía en el... Vale, es ponerla un poquito más ahí. A ver, como que viene por aquí hasta aquí. Vamos a coger esta esquina y vamos a probar así. Vale, le doy a guardar. Close no. Sabe, exportamos y vuelvo a hacer un corte en el vídeo y vemos a ver si ya lo hemos solucionado. Vale, pues ya me ha cargado el simulador y aquí tenemos hechos los cambios. Lo único, veo que me ha desaparecido el circulito este que tenemos aquí. Ahora vemos por qué ha sido.
Ya no se ve la línea por aquí y la carretera no está exacta, pero casi casi está exacta, se podría quedar así. Vale, pues nada, vamos a continuar. A ver por qué. Vale, vamos a ponerle. Bueno, esto. Vale, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con esta parte de aquí, que por cierto, no sé si es. A ver, vamos a ver por aquí. Sí, es de asfalto también. Vale. Perdón. Vamos a hacer el trocito este por aquí, el del otro lado, para ya dejar terminado lo que es el pavimento. A falta de poner el pavimento de esta zona, pero bueno, lo que es la pista la vamos a dejar terminada y ahora os comento más cosillas para poder ordenar esto un poquito, porque veis ya que empieza a ser algo ilegible. Vale, eso lo vamos a hacer de asfalto. Estábamos usando el 6L, si no recuerdo mal. No, estábamos usando el 3D. 3D, este. Vale, pues vamos a hacer esta parte de aquí, que se usa en principio para hacer si vas de una cabecera, para que pueda hacer un viraje un avión, para que pueda hacer el backtrack. Vale, vamos a dar zoom y, por ejemplo, venimos por aquí, le vamos a hacer aquí en el medio y aquí. Vale, ahora seleccionamos esto de aquí con la tecla Alt, le damos la curvatura y lo mismo aquí con la tecla Alt. A ver, no, no nos va a quedar bien eso. A ver, voy a mover esto de aquí. ¿Cómo es? Es como hace como allí al fondo. Ahí puede ir, más o menos. A ver. Este no es. Este no es, ¿veis? Ya empiezo aquí a tener problemas. Este. Está como muy metido. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarlo. Lo vamos a poner con más puntos. Es decir, el primer punto este, lo vamos a venir aquí, luego como aquí. Y luego como que hace más recto, como que hace una cosa más recta. Vale. Pues intentamos poner eso así. Esta parte así. Y a ver esta otra. La verdad es que ahí no merece casi la pena. A ver. Hace ahí como una ondulación más. Vale, vamos a repetir otra vez. A ver, el 3D. Ponemos aquí. Esto hacemos hasta aquí la curva. Luego hacemos hasta aquí. Vamos a poner un punto intermedio y luego hasta aquí, hasta el final. Vale. A ver ahora. Aquí ponemos así, ahora venimos a este, le damos aquí un poquito así más de la curvatura. Vale, vamos a modificar este otro poquito. Ahí está como mejor. A ver, vamos a ver. Sí, más o menos hace eso. Luego aquí vamos a ajustarlo un poquito más a la pista y aquí a ver si no se nos va. Vale, ahí. Bien. Vamos a hacer el del otro lado. ¿Veis por aquí que hay un trocito que puede ser pista? Luego ya iremos mejorando, ya os digo, ¿eh? A ver. Vamos a cogerlo también de aquí. Le vamos a hacer aquí como que hay un corte que viene más. Ahí.
aquí y aquí. Vale, vamos a darle ahora la forma. Ahí soltamos, hace como así, y este vamos a darle un poquito para acá, a ver, vale, más o menos coincide exactamente. Vamos a ajustar también esto un poquito. Ahí. Y la zona esta. Ahí. Vale, perfecto. Vale. Como siempre, damos guardar. Y vamos a ver qué tal queda. Como siempre, hago el cortecito en el vídeo. Y volvemos cuando te haya cargado el simulador. Bueno, pues ya tenemos cargado en lo que hemos hecho en el simulador, y veis aquí que hace la curvilla, y aquí al fondo, a ver, aquí también lo tenemos realizado. Parece como que hay una discontinuidad, pero realmente es que la pista, como tiene aquí el límite con una línea blanca, por eso sale de esta manera. De todas formas, ya os digo que vamos a ir mejorándolo poco a poco. Luego, el tiempo que queráis perder en hacerlo mejor o peor, obviamente cuanto mejor lo hagáis, muchísimo mejor. Vale, más cosillas. Ya tenemos realizado esas partes. Tenemos realizado la plataforma. Vale, nos faltaba de ver... vale, esto de momento no lo voy a hacer porque no he visto ninguna foto. No sé si existe, si no existe, si es tierra, si no es tierra. Vamos a ver, porque no nos estaba saliendo la parte de aquí del círculo. Voy a volver a mover la avioneta allí para verlo con la avioneta. A ver, vamos a moverla aquí a la zona esta de aquí. ¿Por qué no nos está saliendo esto? Pues seguramente porque la zona que hemos modificado, la última, esté por encima de la de esta de aquí. ¿Cómo controlamos eso? Pues seleccionando la que queremos que quede por encima, en el menú edición, ponerle Move First. Con Move First, ya, si os fijáis, aquí está arriba y está por encima de todas las capas. ¿Que queréis que una sea más encima de otra? O bien por el menú este de edición, mover la última, la primera, la capa de arriba, moverla de abajo, mover hacia arriba, mover hacia abajo, o bien por el orden que os aparece aquí, podéis con el ratón mover de sitio las capas. Que para que no nos liemos mucho, que es aconsejable hacer grupos. Por ejemplo, hemos hecho la plataforma, pues vamos a hacer un grupo en el que todas las imágenes estas de aquí de los pavimentos lo vamos a agrupar. Entonces le damos a bueno, seleccionamos una cualquiera, le damos a edit y le damos a group. Le damos a group y nos genera un grupo, group 1. Le damos doble clic y renombramos, y vamos a poner pavimentos, por ejemplo. Y tenemos la primera, pero vamos a meter esta, lo que son los pavimentos que hemos hecho. Los cogemos todos y seleccionamos dentro de pavimentos. Así, directamente, si lo agrupáis, podemos... ¿Qué queréis que nos muestren los pavimentos? Los quitáis y veis lo de abajo. ¿Qué queréis que se muestren? Y luego además podéis hacerlo individualmente, pero es una manera muy buena de tener todo esto ordenado. Esto de aquí es lo que es la pista del aeropuerto. Está bien tenerla ahí, no hace falta, es decir, ya directamente la capa esta está bien ponerla ahí. Ya veremos si aquí
anidamos las partes de las pistas, perdón, de las marcas que vayamos a hacer a la pista, o incluso lo que es la calle de rodaje. Ahora iremos viendo. Y la imagen esta, pues podemos poner un grupo que se llame, aquí está Group 2, lo renombramos y ponemos ortofotos, por ejemplo. Y así tenemos ahí ordenado lo que es la pista, lo que es la foto, aquí con foto, sin foto, y lo que son los pavimentos. Es una manera de ordenar las cosas. Vale. Más cosas. Ahora veremos cómo hacer alguna mejora, porque hay cosas que nos faltan de hacer. Vamos a hacer, antes de hacer las mejoras, vamos a hacer también... Aquí hay un redondel donde está la manga de viento. Vamos a hacer también con un pavimento. No sé exactamente si es asfalto o qué es. Yo me imagino que sea asfalto. Aquí está la manga de viento. Perdón, asfalto no, cemento. Lo vamos a hacer en principio con cemento. Vamos a coger el cemento. Nos ponemos aquí en pavimentos y vamos a usar... Hemos usado lo que era el concreto 6D. A ver, este era un poco más... Vale, sí, este nos vale, que es el que hemos usado para el trocito de la plataforma. Vale, pues le damos aquí un punto y le damos aquí otro punto. Y ya con eso... No, no nos deja hacer... Bueno, pues lo hacemos con cuatro puntos. A ver... nos vamos a pavimentos... Le damos al 6L, era el que estamos usando, sí, vale. Un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Y ahora damos un poquito de zoom y vamos a hacer, a ver, ahí con el Alt vamos a intentar hacer lo que es el círculo. Sí. Vamos a ir mejorándolo, obviamente. Ahí puede valer. Ahí. Y ahora es cuestión de ir centrando esto para que quede lo mejor posible. Bueno, no os quiero aburrir mucho con esto, lo vamos a dejar más o menos así de momento para poner ahí nuestra manga de viento. Y nos lo ha sacado fuera, lo metemos en pavimentos también. Lo ponemos aquí y lo ponemos en pavimentos. Vale, aparte, como lo estamos ordenando y somos muy precavidos, vamos, en vez de tener aquí, aparte de ordenarlo por grupos, en vez de tener concrete, asfalto 3D, no sé qué, vamos a poner nombres, que también se puede. Por ejemplo, esto es para la manga de viento, pues lo renombramos, por ejemplo, círculo, a ver, aquí he puesto círculo manga viento, y así es mucho más fácil localizarlo. Esta parte de aquí, a ver, vamos a ver cuál era. Este, backtrack de la 04, por ejemplo. Pues, backtrack 04. Este de aquí, ¿cuál es? Me imagino que sea... Ah, vale. Lo he hecho al revés. Este es el de la 22, pues lo renombro, el de la pista 22. Y este es backtrack 04. Lo compruebo. Vale. Concrete 3D, es el asfalto. Vamos a poner plataforma. Perdón, asfalto no. Hormigón. Este de aquí es plataforma. Lo llamamos saliente, por ejemplo. Este de aquí es lo que es la calle de rodadura.
de rodadura y esta parte de aquí que es, vale, a ver, he hecho algo mal, vale, este es el que es manga de viento y este es círculo, círculo, círculo saliente, y este sí que es el círculo manga viento. Vamos por aquí, efectivamente es ese. Vale, ortofotos, imagen, también lo podemos renombrar, pues foto campo, y el resto de momento se queda con esos nombres. Vale, vamos a hacer en este último vídeo la última cosa, que es crear lo que es propiamente dicho la calle de rodadura, ya que esto hemos visto que solo es el pavimento, pero si entramos en el simulador no nos aparece aquí, cuando damos personalizar no nos aparece aquí nada, pues vamos a hacer que aparezca la calle de rodadura. Vale, descartar los cambios y venimos aquí. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues con la opción que hay aquí de el icono que es Taxiway. Le pinchamos aquí y al igual que hemos hecho la parte del pavimento, hacemos lo mismo. Pinchamos aquí, vamos a usar los mismos puntos además, aquí, hasta aquí, hasta aquí. Voy a incluir las dos zonas de plataforma, aunque sean diferentes de material, me refiero, pero vamos a hacer que todo esto sea la calle de rodadura. Vale, hasta aquí y hasta aquí. Vale, perfecto. Le damos aquí a la flechita y como antes vamos a hacer lo que es la forma de la calle de rodadura. Vale, ese ahí. Que he cogido lo que no es la calle de rodadura. Este. Lo mismo. Vale, ahí. Nos vamos para acá. Aquí tal cual. Ya veremos si esto lo incluimos en el mismo o no. Me refiero en el mismo Z. A ver, aquí. Si lo incluimos en la misma calle o hacemos como hemos hecho con el circulillo, para que sean dos distintas. Ahí, vamos a mover esto un poquito para que coincida ahí. Luego, el tema de ajustes, pues quieto, es esto lo que quiero mover. Tema de ajustes y de la precisión ya va a depender de la calidad que queráis que sea vuestro escenario. Vale, aunque se me pase un poquito. A ver si consigo ahora. Ahí está más ajustado. Vale. Bueno, aquí. A ver. Control Z. Esta zona de aquí. Vale. Ahí está un poquito mejor. Y en principio lo vamos a dejar así. Vale, perfecto. Aquí nos ha salido New Taxiway y le vamos a poner rodadura. Esta parte de aquí en principio no la ponemos como rodadura y ya veremos si sí que la incluimos o no. Ya os digo que estamos pendientes a ver si nos pasan la información y fotos del aeropuerto para poderlos ajustar lo máximo a la realidad posible. Pues nada, una vez hecho esto,
podemos hacer en las opciones, bueno, no os he dicho, pero cada vez, bueno, sí que os lo he dicho, de hecho hemos hecho algún cambio aquí en la pista. Si ponemos aquí en rodadura, nos deja poner atributos de las líneas de la calle de rodaje. Vamos a poner, por ejemplo, una que sea Broken White, Solid White, por ejemplo, Solid White. Y ahora vemos qué es esto. Realmente es que lo que hemos hecho en la calle de herradura nos salga en los laterales una línea, en este caso hemos seleccionado blanca, una línea blanca, Solid White Roadway. Y las luces, de momento, como no sé si hay luces o no en el aeródromo, lo dejamos en No. Os digo que ya iremos haciendo mejoras. Vale, le damos a grabar y a exportar. Vuelvo a hacer un cortecito en el vídeo, lo cargo en el simulador y vemos lo que pasa. Bueno, pues ya cargado en el simulador y aquí podemos ver lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho la pista, hemos hecho las dos porciones estas de aquí para el backtrack, hemos hecho los pavimentos de la terminal de la pista de rodaje y además hemos creado la pista de rodaje. Si os fijáis, lo que hemos hecho lo último, bueno, habíamos puesto esto por encima de todo y lo que es la pista de rodaje, lo que hemos llamado pista de rodaje, tiene la línea blanca esta que hemos seleccionado, que creo que es amarilla, pero no estoy seguro. Aquí puedo ver, bueno, aquí es blanca, pero luego si vamos a alguna imagen, que ya os digo, no sé cuándo está tomado eso, parece como que es amarilla, pero tampoco lo tengo muy claro, así que os vuelvo a repetir, cuando nos manden fotos y tengamos opción a acceder, por ejemplo aquí sí que se ve que es amarilla, que es doble línea amarilla, y mirad, aquí veo que el redondelillo eso es como piedras. Pero ya os digo, esto es una imagen que a saber de qué fecha es y obviamente si es lo real o no. Vale, vamos a hacer un par de cosillas más y ya daríamos por terminado el vídeo. Vale, volvemos al editor y hemos visto que esto podía ser que no fuera de ese asfalto, pero bueno, ya lo cambiaremos más tarde. Ah, una cosa que se me ha olvidado. Ahora, si le damos aquí al aeropuerto, a cambiar ubicación, personalizar, veis, ya nos sale aquí la calle de rodadura y la terminal. Ya veremos si lo que hemos hecho para hacer el backtrack, que está, si lo ponemos que sea como calle de rodadura o no, ya iremos viendo poco a poco. Pero veis, ya sale aquí en el escenario que eso existe. Antes no nos salía porque simplemente habíamos hecho lo que es el pavimento, no habíamos hecho que fuera una pista de rodadura. Vale. ¿Qué más cosillas? A ver, para terminar, vale. Estaba pensando, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar como finalizado el vídeo hasta aquí. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar unas cuantas cosas sobre el aeropuerto y luego vamos a ir colocando pues edificios y cosillas. Así que damos por terminado esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis y no olvidéis darle un me gusta. Si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, dejadlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.